Claro, tú me has dicho eso y me queda un poco, claro, trastornado. ¿Sabes lo que es horcate? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. ¿Sabías que un tercio de la producción mundial de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia? Esos alimentos serían suficientes para alimentar al incremento de la población mundial de los próximos 35 años y podría acabar con la malnutrición actual de los 800 millones de personas que pasan hambre. Por eso, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha la iniciativa Más Alimento, Menos Desperdicio. La vid ha perdido las hojas y la planta está en reposo. Es momento de podar. Viajamos hasta la localidad de la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo, para ver cómo lo hace. Según la Real Academia de la Lengua Española, la biotecnología es el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles como los alimentos y los medicamentos. Hoy profundizamos en la importancia de esta ciencia para el sector agroalimentario. Conocer la agricultura es un proyecto donde se forma a los más jóvenes en cuestiones sencillas. ¿De dónde proceden los huevos? ¿Qué es un cereal? ¿O por qué es bueno comer fruta? Todo esto a base de juegos. Y por supuesto te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y precisamente por ello, si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío. Si tenéis calor, nosotros tenemos calor. Si llueve, nos mojamos. Si nieva, también nos mojamos. Y hoy lo que os puedo decir es que hace mucho frío y la verdad es que no nos importa estar hablando de campo desde el campo porque precisamente es lo que nos gusta, hablar de campo. Como habéis visto en el sumario, mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más. Arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano. Y lo vamos a hacer poniéndonos serios, porque vamos a tratar un tema por medio de un vídeo elaborado por el Ministerio en el que se trata un problema grave que tiene la sociedad. No es España, no es Europa, es la sociedad en general y es el desperdicio alimentario. Vamos a verlo. Desperdicio alimentario, un reto de dimensión universal. Hoy no tiro nada, aprovecho. ¿Te has parado a pensar cuánta comida acaba en la basura? Un tercio de la producción mundial de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia. Esos alimentos serían suficientes para alimentar el incremento de la población mundial de los próximos 35 años, es decir, 2.000 millones de personas, y podría acabar con la malnutrición actual de los 800 millones de personas que pasan hambre actualmente. Solo en España se desperdician 7,7 millones de toneladas al año de alimentos. Protejamos nuestro planeta. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? Para producir los alimentos que finalmente se tiran, malgastamos recursos como agua, superficie agrícola y energía. Un 30% de la superficie agrícola mundial. Y el agua equivalente a 100 millones de piscinas olímpicas se destinan actualmente para producir alimentos que nadie consume. ¿Sabías que la comida que acaba en la basura produce gases de efecto invernadero? Los alimentos desperdiciados son el tercer productor mundial de gases de efecto invernadero tras Estados Unidos y China. Todo este derroche de recursos equivale a 564.000 millones de euros. ¿Qué podemos hacer? Ajusto mis productos a la demanda y aprovecho los nuevos canales de comercialización y las nuevas tecnologías. Aprovecho la innovación tecnológica para sacar el máximo rendimiento de las materias primas y elijo los envases más apropiados. Vigilo la temperatura y la humedad durante el transporte, manipulación y almacenamiento. Llevo un buen control del stock y saco el máximo provecho de los alimentos. No como con los ojos y pido un recipiente para llevar las sobras. Hacemos una lista de la compra, somos creativos con las sobras y compostamos lo imposible de aprovechar. Recuerda, los hogares son responsables del 42% de la comida que acaba en la basura.
Todos podemos colaborar a reducir el desperdicio alimentario. Participa con nosotros en la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, iniciativa realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para limitar las pérdidas y el desperdicio alimentario. ¿Sabes lo que es horcate? ¿Horcate? Pues eso, una horca es una horca, aquí en todas partes. Si no, a mí me suena a otra cosa peor. No. Es una especie de... ¿Así? No tengo ni idea, no me digáis porque no tengo ni idea, no sé. Que va de punta y tiene el agarre arriba. Sí, no he oído nunca la palabra esa. Es lo que hay, es lo que hemos visto, pero vamos, eso es ya muy antiguo porque antes había muchos animales y hoy quedan muy poquitos. Sé lo que es un burro, sé lo que es un caballo. No siendo los ricos que tienen buenos caballos y cuidado los demás. Pero, ¿qué más? Pregúnteselo a otro que yo no... Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues como veis, año nuevo, pero hay cosas que no cambian, y es que en Directo al Grano seguimos teniendo cada semana nuestra palabra escondida. Horcate es la que os proponemos esta semana, que es la que nos ha enviado Andrés Duque desde Toledo. Así que, como siempre hacemos, muchísimas gracias, Andrés, por enviárnosla. Y a los demás, ¿qué os decimos? Pues que nos enviéis vuestras palabras escondidas a directoalgrano@cadenalocal.tv o un mensaje al teléfono 686-813538. Y ahí enseguida el equipo de Directo al Grano pues se pone manos a la obra y nos ponemos todos juntos a recuperar esa palabra escondida. Lo que ya va estando menos escondido es la PAC. Y ya sabéis que 2018, os lo hemos venido contando aquí en Directo al Grano, va a ser un año importante para esas negociaciones. Importante, entre otras cuestiones, porque 2019 es un año de elecciones europeas. El gobierno de la Unión Europea, la Comisión, tendrá que presentar allá por el mes de mayo aproximadamente pues el plan financiero plurianual, y de él dependerán muchas cuestiones, entre ellas la propia PAC. Se está hablando mucho de PAC, se está hablando mucho de reformas, pero lo cierto es que lo primero que hay que hablar es del dinero que va a haber en juego, porque a lo mejor el agujero que está previsto del Brexit u otros cambios en la financiación de la Unión Europea provocan una modificación drástica de la PAC. Eso no lo vamos a saber hasta que la Comisión ponga sobre la mesa los miles de millones de euros que podemos destinar a la PAC. Y a partir de ahí entonces podremos hablar de los planes estratégicos que el señor Hogan quiere que cada Estado miembro plantee para acercar más la PAC, para adecuar más la PAC a los problemas de cada Estado miembro. Podremos tal vez luchar de una forma mucho más eficaz de lo que lo hemos hecho hasta el momento contra el despoblamiento, contra el problema que tenemos, el relevo generacional en el medio rural. Cuestiones importantísimas todas ellas, como es el precio en origen de nuestros productores. Todo ello puede plantearse y pueden plantearse esas modificaciones en la PAC. Pero lo primero que tenemos que plantear es precisamente el dinero que va a haber en juego. Y utilizar el dinero de una forma eficiente. Yo creo que es obligado, ya no solamente por parte de nuestros políticos, sino también nosotros como ciudadanos de la Unión Europea tenemos que ser responsables con el dinero que nos llegue para que su utilización, su destino sea realmente útil y no estemos tirando a la basura dinero como se ha estado haciendo durante muchos años. Yo no digo todo el dinero, ni mucho menos, pero sí, mucho dinero que ha venido de Europa ha sido prácticamente tirado a un cubo de la basura, simplemente por utilizar el dinero que nos venían, porque si no, no nos lo subvencionaban. Bueno, pues si no nos hace falta hacer una rotonda, no la hagamos, yo siempre es lo que digo, y sin embargo, hemos plagado España de rotondas, muchas de ellas innecesarias. Pero bueno, continuamos aquí en Directo al Grano, no vamos a hablar ahora ya más de rotondas, sino que nos centramos en una labor muy de esta época, muy de la época invernal, y es la poda. Nos aparcamos el tractor de Directo al Grano en un viñedo y vamos a ver las labores, primero la prepoda y después la labor de poda. Una vez que la viña ha perdido la hoja y con la planta en reposo, es el momento adecuado para iniciar las labores de poda. Según el tipo de viñedo, edad y formación, es interesante realizar la prepoda, tarea que se realiza de forma mecanizada con la prepodadora, que es una máquina que va provista de unas barras de corte con cuchillas o discos regulables
que cortan y trocean los sarmientos de la viña. El tractor está prepodando, que es la primera fase antes de podar, recortar los sarmientos para que, entre otras cosas, se desenreden de los alambres y la poda sea más fácil de realizar. Y luego estábamos podando, que es la otra fase que hay que hacer en la viña para que desde ahí pueda empezar la fase para llegar a producir. La profunda sequía que sufrimos afecta de diferente forma según el cultivo, la zona, el tipo de suelo y, en el caso de cereal, la época de siembra. Roberto nos explica cómo van los cultivos típicos de su zona, en el toledano municipio de la Torre de Esteban Ambrán, que son la viña, el cereal y el olivar. La garnacha, que es la variedad autóctona de aquí de siempre, bueno, autóctona o por lo menos es la que aquí siempre estaba, es la variedad que mejor está respondiendo ante la sequía, ante las enfermedades y ante todo. El resto de variedades, bueno, el tempranillo tampoco va tan mal, pero aquí en concreto lo que es el Syrah, sobre todo, entre que una gran parte de la planta se seca, no sabemos por qué, ni creo que tampoco lo sabe nadie por qué, y luego la temprana maduración que tiene y lo difícil que se hace la recolección, porque pasa de estar prácticamente verde a secarse, y luego la poca producción que tiene, pues es una variedad que creo que nos va a costar bastante dinero. Para la viña lo ideal es que ya hubiese llovido bastante más de lo que ha llovido, como todos sabemos. Para el olivo tres cuartos de lo mismo, la aceituna está bastante mermada, bastante más pequeña de lo que tenía que estar, y el cereal, pues la nascencia muy desigual. Las tierras más suaves, más blandas, han nacido bien, pero la tierra más fuerte no ha nacido. No sabemos si el grano se habrá perdido o estará ahí todavía esperando que esta última lluvia que ha caído le haga de salir. Recién estrenado el 2018, es el momento de pedirle al año nuevo todo aquello que necesitemos para que los cultivos se desarrollen correctamente. Que necesitamos agua es una evidencia, pero no es lo único que precisa el campo, ya que existen otros problemas graves que precisan una solución urgente. Lo que decimos siempre, bueno, mayor producción que este año pasado, por supuesto, porque en el tema sobre todo de la viña ha sido un desastre la producción. Un poquito más de precio, aunque el precio de la uva este año no ha sido tan malo como otros, pero tampoco lo bueno que debería ser. El cereal, pues también la cosecha, que sea no un poquito, muchísimo mejor, porque ha sido nefasta, y el precio encima ha sido también bastante, bastante bajo. El aceite sí que es una cosa que está valiendo más dinero. También este año, por lo menos aquí, la campaña es corta. También hay poca cantidad. Entonces, pues necesitamos más cantidad y que valga algo más. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo panificable continúa estable, su precio es de 181 euros por tonelada. La cebada no varía, 162 euros la tonelada. El maíz continúa sin alteraciones, su importe es de 168 euros por tonelada. La avena rubia no cambia su valor, que es de 140 euros la tonelada. La beza grano no varía, 316 euros por tonelada. El guisante no cambia, 195 euros la tonelada. La alfalfa rama campo continúa sin alteraciones, 150 euros la tonelada. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, pues como siempre os decimos, importantísimo ese precio, el precio que perciben los productores, importantísimo que sea un precio digno que nos permita hacer rentables las explotaciones. Yo confío en que 2018 sea el año en que definitivamente consigamos que los precios en origen sean unos precios dignos y que podamos mantener una actividad económicamente rentable en el medio rural. La verdad es que yo espero que así sea, y eso pasa, la única forma de conseguirlo, es no por ayudas, no por subvenciones, sino con precios en origen competitivos, precios en origen dignos y rentables, y sobre todo justos. Los agricultores, los ganaderos, los productores, en definitiva, tienen que hacer su trabajo, que es producir cada vez de una forma más eficiente, más competitiva, más profesional,
Eso ya lo estamos haciendo en el 90% de los casos, y ahora lo que hay que conseguir es que eso se reconozca y que ese precio se traslade también, un trocito de ese pastel que se reparte le llegue también al productor. Yo creo que eso es muy importante. Y pasamos del viñedo que hemos estado prepodando y podando hace unos minutos con nuestro amigo Robert, pasamos ahora a profundizar más sobre lo que es la biotecnología y sus aplicaciones en el sector de la agroalimentación. Según la Real Academia de la Lengua Española, la biotecnología es el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos. Solo con esta definición podemos imaginar que la biotecnología tiene ante sí grandes retos de los que depende en buena medida el futuro de la población mundial. Yo creo que la prioridad es producir más alimentos por menos superficie y ser más sostenibles a la hora de producir alimentos, es decir, reducir el aporte de nutrientes, de plaguicidas y de otros insumos que aplicamos en el medio ambiente. Porque esto es lo que va a contribuir a resolver el tercer problema, el problema de las contaminaciones, etc. Y yo creo que lo podemos hacer porque el conocimiento que tenemos ahora de cómo funcionan los sistemas biológicos lo que nos va a permitir es desarrollar pues, fertilizantes más especializados, es decir, que no sean típico NPK, y desarrollar nuevas herramientas para favorecer que la fisiología de las plantas sea lo más óptima posible. El talento de los biotecnólogos españoles es reconocido a nivel mundial, circunstancia que tras los años de crisis y los escasos presupuestos destinados a investigación en nuestro país ha provocado una pérdida paulatina de talentos que han salido de España para trabajar en otros países. Hay miles de investigadores, por ejemplo, en nuestro área de biología vegetal o de biotecnología y de genómica, que están ahora mismo fuera de España y sería muy importante atraer ese talento al sistema de ciencia y tecnología español porque, y también al sistema empresarial, porque eso es lo que nos permitiría dar un salto muy grande en la calidad científica, pero también en la innovación. Y esto es un elemento muy importante. Nosotros dentro del programa Severo Ochoa, de hecho, llevamos varias acciones específicas también para atraer este talento. Y que, por lo tanto, esto derive en avanzar nuestros conocimientos y que estos conocimientos los podamos trasladar al sector y le podamos ofrecer al sector soluciones para muchos de los problemas que ahora mismo tiene. La agroalimentación representa un infinito campo de oportunidades para la biotecnología, donde realidades como el crecimiento de la población, la escasez de agua o el cambio climático suponen auténticos retos que nos obligan a producir alimentos de forma cada día más eficiente. Nosotros tenemos dos líneas de actuación. Una de ellas es identificar genes que regulan procesos que son importantes desde el punto de vista agronómico, como por ejemplo la formación de las semillas, la calidad de las semillas, la transición floral, la resistencia a patógenos, seleccionar estos genes para programas de mejora, de tal manera que el agricultor lo que podrá tener son variedades que son más resistentes a patógenos, más resistentes a sequía, más resistentes a salinidad o que produzcan más. Y la otra línea de actuación es que del estudio de estos procesos, a veces lo que hacemos es identificar compuestos, moléculas que regulan estos procesos vegetales. Y estas moléculas las podemos comercializar, las podemos poner en un bote, aplicarlas a nuestros cultivos y esto es lo que nos va a permitir una mejora de la producción o de la resistencia a patógenos, acelerar la transición floral, la fructificación, etc. A pesar de que en Europa la población se alimenta de forma sana y segura, repercutiendo en que la esperanza de vida es cada vez mayor, una parte de la población todavía ve con recelo la aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Desde que se inventó la agricultura llevamos haciendo biotecnología, es decir, llevamos barajando genes para generar nuevas variedades vegetales o nuevos microorganismos de utilidad agroalimentaria. Antes lo hacíamos sin un conocimiento científico y ahora la ventaja es que lo hacemos con un conocimiento científico que nos permite que estos alimentos sean más seguros de los que ya son. El aplicar todas estas herramientas de biotecnología lo que va a permitir es tener mejores alimentos, igual que mejores medicamentos, y tener mejores herramientas para tener una producción agrícola sostenible. ¿Sabes lo que es orcate? Es como una orca. Uy, yo qué sé, Araja, yo no lo sé.
Horcate es como una vierna de esas de coger la cebada y esas cosas. Pues puede ser de los yugos que llevaban y esas cosas. Que era para recoger la palva o líos de esos de... Sí, me parece que era eso. Aquí se llama yugo. Yugo es cuando van dos mulas juntas, que eran las que antes iban juntas para trillar o cosas de esas, o parar. La collera también. Claro, lo que llevaban las mulas puesto es yugo, un yugo, y luego en un tiro de una sola, de una mula sola, la ponían el horcate, era horcate, sí. Y la collera pues igual es una collera de lona que va metida para que lleva, con el collerín de toda la vida del ganado. Que los hay colgados ya muy antiguos por las terrazas y por ahí, los veis en los mesones y por ahí, esas cosas. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues horcate es la palabra que vamos a recuperar esta semana en Directo al Grano y que al final del programa pues conoceremos, ¿no?, su significado, que ya voy adelantando que difiere bastante de lo que muchos de nuestros amigos están diciendo. Pero bueno, lo confirmaremos al final del programa, como os decimos. Lo que seguimos padeciendo, sobre todo sectores como el de las frutas y hortalizas, los pescados, los lácteos y también la carne, es el veto ruso. Hace 4 años, ahora en enero, que el gobierno ruso del señor Vladimir Putin impuso ese veto prohibiendo la entrada de estos productos procedentes de la Unión Europea como consecuencia de la protesta a las medidas que el gobierno comunitario había tomado contra Rusia por la crisis en Ucrania, la crisis política en Ucrania. Bueno, pues poquito a poco vamos conociendo más sobre ese veto ruso. El señor Putin ha reconocido, entre otras cuestiones, que el veto ruso fue también una forma de proteger al propio mercado, a los propios productores rusos, de las exportaciones competitivas, entre ellas las procedentes de la Unión Europea. Es decir, no es tanto una pataleta por las medidas políticas tomadas en contra de Rusia, sino más bien una excusa para proteger a sus propios sectores. La Unión Europea, viendo toda esta situación, pues le reclama a la Organización Mundial del Comercio, ha denunciado a Rusia y le reclama 1.400 millones de euros como compensación por este tipo de cuestiones. Así que veremos a ver, porque el señor Putin, bueno, pues en principio la no entrada de la carne de porcino, pues puso la excusa de la peste porcina, ya no hay peste porcina, ahora resulta que, bueno, que sí permite la entrada, pero no permite las importaciones. Es decir, el señor Putin está haciendo ahí una madeja con esta situación para beneficiar a su sector, para liar un poquito más la situación con la Unión Europea, pero que mientras tanto el perjuicio a nuestros productores ha sido notable. Es cierto que como consecuencia de este veto ruso los productores han buscado mercados alternativos, entre ellos los asiáticos, pero también es cierto que el mercado ruso es un mercado muy importante para nuestros productores. Concretamente, hablando con el sector de la fruta dulce y la fruta de hueso, nos confirman que todos los mercados que se han buscado alrededor del mercado ruso no suponen las cantidades que proporcionaba o que suponían para nuestros productores el mercado ruso. Es decir, vendemos menos al exterior de lo que hacíamos con el mercado ruso. Bueno, una cuestión importante que estamos obligados a resolver la Unión Europea y el gobierno ruso, y esperemos que sea pronto para el bien de nuestro sector. Y para el bien de nuestro sector, lo que también hacemos es crear cantera, es decir, enseñar a los más pequeños y muchas veces también a los no tan pequeños las cuestiones básicas de lo que es la agricultura y de lo que es la ganadería. Yo creo que es importante para que en un futuro, cuando esos niños ya no sean tan niños, valoren el trabajo del agricultor, el trabajo del ganadero y, por tanto, valoren lo que es tener un alimento seguro y sano en su plato. Vamos a verlo. La cantera es importante para garantizar la implantación de unas ideas, de una forma de vivir y, por supuesto, de un conocimiento. Por eso hoy en Directo al Grano nos asomamos a un proyecto muy interesante, Conocer la Agricultura,
que tiene como objetivo principal la divulgación entre niños y mayores de las cuestiones básicas de la agricultura y de la ganadería y vincularlas con los alimentos. Hace 5 años hicimos el libro Conocer la Agricultura. Vemos la necesidad de que los chavales alejados del campo tengan un acceso a conocimientos sobre agricultura y sale ese libro. Posteriormente ese libro vemos que tiene que estar continuado con un blog y más adelante salen las redes en colegios en las que estamos trabajando ahora. Las actividades más llamativas de las que se desarrollan son las organizadas para los colegios, donde se forman los niños a través de distintos juegos. El juego de la oca, porque realmente es una oca, pero es una oca adaptada. Y lo que intentamos es que los niños vean un poquito todo el trabajo que tiene que hacer un agricultor y todas las vicisitudes a las que está expuesta. Hay veces que si hace las cosas bien, le saldrá bien, si hace las cosas mal, también lo hará un poco peor, y hay veces que también depende de la suerte. Hay una casilla de tormenta, de erosión, de inundación. Luego está un memory, que lo que hacemos es un poco para que vean imágenes y las asocien con conceptos. Una cosechadora, unas semillas, tractores. Y luego hay un juego que se llama El campo a la mesa, que es un poco ya poner el acento en los alimentos como la parte final del trabajo del agricultor. Pues es curioso, les preguntamos por alimentos de agricultura y van directamente a las hortalizas. Se olvidan de otros alimentos, por ejemplo. Les hablas de cereales, te dicen los cereales del desayuno. En otras ediciones, por ejemplo, de la vid, del vino y de la vid, no se ve absolutamente nada. Pero en general, sí, están más o menos puestos. Sabe lo que es un tractor, una cosechadora a lo mejor no lo tienen tan claro. Es un poco, depende mucho de los colegios también y de los niveles. Conocer la agricultura ha tenido un comienzo muy esperanzador y seguirá creciendo poco a poco, con un objetivo muy claro: dar a conocer la agricultura y la ganadería entre los más jóvenes. Pues queríamos dar el salto a secundaria, enfocarlo un poquito más en el tema de la agricultura, la ganadería como profesión, como salida laboral, que de hecho España es exportadora, o sea, es una potencia importante, y de momento eso, y luego también ampliar más juegos. El porcino selecto no varía su precio, que es de 1,21 euros el kilo. El porcino graso tampoco experimenta cambios, está en 1,15 euros el kilo. El lechón de 20 kilos sube 1 euro, está en 37 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida estabiliza su precio, que oscila entre 4,02 y 4,08 euros el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos baja 12 céntimos, su valor es de entre 3,09 y 3,15 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos desciende 9 céntimos y ahora su precio es de entre 2,67 y 2,73 euros el kilo. El cabrito de 7 a 10 kilos baja 1 euro y ahora está entre 3,15 y 3,21 euros el kilo. Bueno, pues acabamos de ver esa segunda entrega de precios agrarios, la correspondiente a los productos ganaderos, y todo lo que hemos comentado anteriormente para los precios agrícolas lo podemos aplicar a los precios ganaderos, a los precios de esas vacas, por ejemplo, que tenemos a mi espalda. El que tengan un precio digno esos productos, esos ganaderos necesitan para estar en este medio rural, ganar dinero y que sus explotaciones sean rentables. Todo lo demás sobra, lo importante es que esas explotaciones sean rentables. Y lo que es importante también es recuperar palabras semana tras semana aquí en Directo al Grano, y hoy le toca el turno a horcate. Así que vamos a ver lo que significa esta palabreja y vamos a ver si alguno de nuestros amigos que han colaborado esta semana han acertado. Vamos a verlo. Horcate, arreo de madera o hierro en forma de herradura que se pone a las caballerías encima de la collera y al cual se sujetan las cuerdas o correas de tiro.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya esta semana tenemos una palabra escondida menos, horcate. Ya está entre nosotros y ha pasado a ser palabra recuperada. Ya sabéis, si tenéis alguna palabra escondida, lo tenéis muy sencillo. Podéis enviárnosla a directoalgrano@cadenalocal.tv o al teléfono 686813538 y nosotros la recuperamos y aquí en Directo al Grano se podrá ver el resultado. La semana que viene, otra palabra escondida más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo y muy importante, hecho con las botas puestas bien limpias y bien atadas para evitar traspiés. Como siempre os decimos, y este año no va a ser una excepción, al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador, así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo y de mar.